pasa, gente? Hola a todos, feliz año, feliz Navidad, feliz todas las cosas. Lo primero, me disculpo porque el día 1 de... No, el 31 me tocaba poner vídeo, ya lo sabéis, no tuve tiempo, fue imposible porque tuve que ir a comprar al súper a la mañana lo de la cena. Y bueno, ya sabéis cómo son estas fechas. La verdad que han sido unas navidades bastante intensas porque al final hemos tenido, pues eso, dos semanas y media con todos los niños en casa. Y el tiempo, ¿sabes? Aquí en Hamburgo es bastante gris y lluvioso, ha estado, la verdad que ha llovido un montón. Entonces no hemos podido tampoco salir mucho de casa y eso. Entonces ha sido muy intenso. he aprovechado, ¿sabes? Para poder por lo menos ir avanzando las cosas por la noche, porque durante el día prácticamente no podía hacer nada. Pero bueno, he ido haciendo cosillas. Entonces, a ver, avances de cómo va todo. Bueno, lo primero, espero que lo hayáis visto en ArtStation. He acabado el modelo texturado del cómic que estaba haciendo. Vamos a ver aquí. Vale, entonces estas son las imágenes que he preparado finales para mandar a la empresa de China y que vean cómo va a ser la textura, ¿vale? Entonces ya está hablando con ellos, con la empresa, y me están ya preparando los presupuestos y todas las cosas, todos los costes, la impresión, las copias, todo lo que cuesta más o menos, para yo poder hacer una estimación, ¿no? De lo que me va a costar sacar la producción. Entonces ya veis, al final hice todo esto en Substance Painter, lo pinté y lo rendericé ahí. Mi idea inicial era renderizarlo en V-Ray, pero vi que haciendo pruebas con el E-Ray que viene integrado en Substance Painter, me funcionaba súper bien y daba unos resultados muy chulos, me permitía ajustar bastantes parámetros y cosas, y sobre todo por hacerlo más rápido, pues dije, ah, pues lo hago aquí y ya está, y la verdad que el resultado me ha gustado mucho cómo ha quedado. Así que estoy contento, ¿no? Porque le quería dar ese rollo de que parezca una figura de verdad, ¿no? No quería que pareciera 3D. Esa mujer no sé quién es todavía. Y entonces, pues la verdad que me mola porque sí que me da esa sensación de figura, ¿no? Como un poco de toque de plástico, ¿no? Que no parezca totalmente más de otra cosa, ¿no? Así que guay. Esto, por un lado. Ah, bueno, mirad esto. Lo que he imprimido. Sigo con las impresiones ahí a tope. Mirad esto. Lo estoy pintando como de cobre. Quiero darle un rollo como de cobre viejo. Yo no soy pintor de miniaturas, ¿eh? Por eso hago todo así de un color. Y aquí tengo luego unos tonos para darle con azul y verde y así, como para darle ese toque de desgastado que suele tener el cobre. Pero ya veis que la impresora es bastante sobrado la calidad que saca. He impreso también, bueno, esta se me ha caído el cuerno, pero os la puedo enseñar. He impreso lo que sería, la voy a imprimir un poco más grande porque se queda un poco, quería que fuera un poco más grande que una normal de 75 milímetros. Entonces ya veis que al lado de la Gerza, ¿sabes? Son prácticamente de la misma altura. Entonces yo quería que fuese un pelín más grande, ¿no? Para darle esa sensación de que al final tiene un cuerpo de ciervo y es el torso tiene que ser más levantado. Entonces la imprimiré pues unos cuantos milímetros más. Pero en principio ya veis que va a quedar guay. Guay. Más cosas. Todavía no os he mandado a los que habéis ganado las miniaturas. No las he mandado aún. Sobre todo que he estado súper, súper liado. Y las copias no me han salido como quería, ¿vale? He tenido algunos fallos. Entonces, por ejemplo, intento hacer la copia del Oswald Cobblepot. Que la tengo por aquí. Pero, ¿sabéis? Me sale aquí un agujero en la parte de atrás, ¿veis? Esto es normal porque esto es de los enganches, pero este agujero de aire que hay ahí no tendría que salir. Entonces tengo que solucionarlo. Cuando lo solucione, espero esta semana poder acabar las copias de ese y de la Samurai y poder mandaros, que además serán las primeras copias que hago yo propiamente por mi mano. O sea que vais a tener mi primicia de primer trabajo de copias que hago. Muchísimas gracias por la paciencia. Os las mandaré en cuanto estén listas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, he estado avanzando el orco también como he podido. Ya lo tengo prácticamente en el nivel en el que
Eso es. Ya empezaba a meter un poco formas secundarias en lo que es la cabeza y demás. Vale, todavía está un poco rough. Sé si tiene como demasiados bultos, seguramente lo suavizaré un poco. No será tan exagerado. Pero sí quería darle un poco de aspecto como carnoso y así, pero me he pasado un poco. Entonces luego voy a ir puliéndolo. He empezado a meter un poco más de detalle en la zona de la barba, por aquí, si os fijáis al final. Pero aún me queda bastante trabajo por ahí. Aún en general me queda mucho trabajo. Pero bueno, espero esta semana poder darle un poco de caña y dejarlo en un punto en el que la semana que viene a lo mejor ya le pudiese empezar a meter detalles, ¿no? Micro detalles de poros, arrugas y todo esto un poco más finalizado. Y otra cosa que quiero hacer, que os voy a comentar. Como voy a empezar ya a currar en 3 semanas, vale, estoy flipándome. Seguramente quiero empezar a aprender, porque he manejado un poco de Unreal, pero quiero meterme un poco más en serio con los materiales. Entonces quiero aprovechar este tiempo antes de empezar, porque en el trabajo voy a trabajar en Unreal. Entonces quiero meterme con Unreal un poco más en serio y empezar a trabajar materiales y cosas así. Entonces seguramente me tomaré esta semana, la que viene, para aprender todo lo que pueda de materiales y demás en Unreal, de cómo crear una escena. Y estos conocimientos que voy a ir teniendo, espero también poder hacer tutoriales y cosas de Unreal, que yo creo que pues es súper interesante, ¿no? Porque no hay tampoco tanto contenido de eso y yo creo que, o sea, es contenido de Unreal directamente, ¿sabes? De Character Artist y para cómo presentar un modelo en Unreal, yo creo que puede ser muy guay para todos vosotros. Decidme si os mola la idea. Y si os mola, pues crearé tutoriales de eso a la vez que vamos avanzando con el orco y demás. ¿Ok? Así que yo creo que eso es todo lo que os quería comentar, si no se me olvida nada. Así que vamos a empezar a ver el vídeo del orco de esta semana. Lo tengo por aquí. Esto fuera. Ok, entonces esto es lo que he ido avanzando a lo largo de toda esta semana. Entonces nos quedamos en esta parte del pelo. Entonces, si os fijáis en el pelo, básicamente al principio es como crear unos bloques como muy grandes, ¿no? Pero es interesante ir creándolos y que tengan como un ritmo, ¿ok? No queremos que sean todos iguales, no queremos tampoco que todos tengan la misma dirección. Entonces, según las zonas hacia las que van, voy creando distintos anchos. Algunos son más anchos, otros son más estrechos. Pero en general ahora es todo como grande, ¿no? Es solo crear un poco el ritmo y las formas principales de lo que va a ser. Y es un poco tedioso, ¿ok? Sinceramente. Porque al final es ir haciendo, haciendo, haciendo. Pero la verdad que lleva, sobre todo es porque lleva bastante tiempo hacer este tipo de cosas, ¿no? Es que no sé si se ve la cámara así. Bueno, no lo sé. Entonces, aquí ahora mismo lo que uso es el clay que uso yo, el clay flat en este, para crear las formas principales. Y luego el estándar con el alfa 39, para darles un poco de pinch arriba y un poco de forma. Y luego ya veis que utilizo la herramienta este de Ryan Kingsley de los mechones, para ir añadiendo mechones extra en determinadas zonas, ¿no? Y todo el rato lo que voy haciendo es con el Dynamesh, con el Polish puesto, cuando añado formas, voy cambiando cosas, voy haciendo Dynamesh a la vez. De esta manera, ¿sabes? La malla se me va adaptando todo el rato para que pueda seguir sacando formas y creando cosas. Ok, básicamente esto es un poco todo lo que voy haciendo en esta parte, ¿no? Que es ir creando mechones. Ahora mismo no tengo la simetría puesta, pero lo que hago después, sobre todo por hacerlo más rápido, es que creo una simetría para que este lado de aquí sea igual en el otro lado. ¿Por qué? Porque son dos partes y eso es algo que yo suelo hacer. Si son dos partes que están muy separadas y nunca se pueden ver juntas, no me importa tanto que sean simétricas. ¿Vale? Porque no vas a ser capaz de identificar que son simétricas, porque nunca vas a ver este lado al lado del otro, ¿no? Con lo cual,
es bastante más rápido. Entonces hay un punto aquí en el que digo, ah, voy a hacer la simetría, y hago la simetría, y luego lo que hago es romper la simetría en esta parte de aquí en medio, ¿no? Toda esta zona que sí se ve un lado pegado al otro, sí que necesitas que sea totalmente diferente, ¿vale? Para que no te dé ese efecto de 3D que es falso. Entonces ya veis, normalmente creo como unos bloques gordos y luego con el estándar y con el Alpha 39 le voy creando un poco de forma más como con pinch, no por arriba. Y esa es normalmente la forma en la que suelo hacer lo que es el pelo esculpido, ¿no? Pelo esculpido, ¿sabes? Que se pueda imprimir. Porque luego esto, ¿sabes? Puedes hacerlo casi con pelos de verdad. Aunque sea esculpido, podrías poner un montón de pelos. Pero, ¿sabes? Eso luego no va a quedar chulo, tan chulo a la hora de que sea impreso, ¿no? Sobre todo en una cosa que no es gigante. Entonces, a mí me gusta mucho hacer como estos bloques gordos. Y luego ya meter detalles encima y tal. Pero respetando un poco esa direccionalidad de los bloques gordos y esos tamaños diferentes. Lo mismo ahí, ¿sabes? Metiendo... Es súper útil esa herramienta, ¿vale? La podéis descargar de Batking. Si no conocéis la página, está muy bien. Porque tiene un montón de herramientas para ZBrush, para poder usar aquí. Y es una... Yo creo que se llama Ryan Kingsley Hair o algo así. Ahí es, ahora es cuando he hecho la simetría. Si os fijáis ahora en medio aquí, se ve que es todo simétrico, ¿no? En ese momento tomé la decisión y ya, voy a hacer simetría. Y luego lo que tengo que hacer es romperla por en medio, ¿no? De simetría en todo menos en la parte del medio. Y ahí ya vamos a empezar a ajustarlo todo respecto a la calavera y demás. Entonces veis cómo rompo, o sea, es una mitad la dejo, pero la otra la rompo y la hago otra vez desde cero. Así me aseguro, ¿sabes?, de que en ningún momento, mirando desde donde mires, parece que la barba es simétrica. Aunque lo sea, en una parte. También puedes hacerlo todo sin simetría, ¿no? Sería mejor, pero también te llevaría más tiempo, ¿no? Y ese tipo de decisiones son importantes, ¿sabes? Luego, sobre todo en producción, ¿no? De decir, siempre hay una manera de hacer las cosas que puede ser mejor. Pero también hay que pensar en el tiempo que te va a llevar, ¿no? Entonces, si te va a quedar prácticamente igual y te va a costar la mitad de tiempo, seguramente sea una mejor solución hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, al final siempre es un balance, ¿no?, entre la calidad y la velocidad en la que puedes realizar algo. Yo también es que me gusta avanzar rápido, ¿no? Si no, llega un momento que me rayo con los modelos también, es verdad. Hay gente que es más paciente que yo. Bueno, y ya veis, básicamente es todo el rato las mismas técnicas, ¿no? Lo que voy haciendo aquí. Creando distintos mechones, poniendo otros mechones por encima. Hago Dynamesh, lo suavizo. Y me voy alejando viendo cómo queda. Como ella me había rayado de hacer la barba, me vengo a la cara, ¿no? Y aquí todavía veis que está muy sencilla. Y ahora mi idea es empezar a crear, pues eso, formas más secundarias, darle un poco más de aspecto como de piel. Entonces, ¿sabes? Tengo lo que sería la base de lo que es el ojo. Y ahora es cuando empiezo a reesculpirlo todo por encima, a crear la piel, a crear los pliegues. Que es, para mí es una de las partes más divertidas, ¿no? Y que más disfruto creando todas estas formas, ¿no? Porque en cierto sentido es más fácil que el principio. Al principio, ¿sabes? Cuando tienes que crear toda la estructura, toda la base, toda lo que es la anatomía, las proporciones y demás, es un trabajo bastante exigente, ¿no? Y además
te da esta tensión de que si no haces esto bien, lo demás tampoco va a estar bien. Pero una vez ya estoy satisfecho con eso, esta segunda parte de formas más secundarias, formas más terciarias, es como más entretenida, ¿no? Porque ya estás trabajando sobre algo más seguro y es más como jugar, que queda bien, que funciona, que no funciona. Y a mí me gusta mucho esta parte, como muy entretenida. Aquí trabajando los ojos, ya os acordáis, sino que los tenía no mal, pero tampoco los tenía exactamente donde los quiero tener, lo que es la mirada, y entonces es una de las cosas que me gusta mucho trabajar. Ya quiero crear ese efecto, ¿no? Como se ve en el concept, que tiene como esas ojeras, como con más rayas y más líneas. Y quiero crear esas formas, ¿no? Ahora. Me gusta muchas veces esculpir así, con el pincel como en pequeño, ¿no? Porque te crea como muchos tipos de formas distintas, sobre todo cuando trabajas en una subdivisión bastante alta. Va a crear un montón de formas pequeñas, ¿no? Dentro de lo que es una forma grande, crea como formas irregulares pequeñas. Y me mola ese rollo, ¿no? Para darle un aspecto como más natural, ¿no? Ahí ya simplemente, ¿sabes? Habiendo añadido esas pequeñas cosas en el ojo, o sea, la mirada ya me empieza a gustar más, ¿no? Empieza a tener más similitud con la que vemos en el concepto aquí. También veis, ¿sabes? Ahora es todo como muy rough, ¿no? Entonces es más ir metiendo. Y luego, seguramente, cuando ya más o menos esté en un punto que me convencen las formas y demás, luego haré otra pasada, ¿no? Una última pasada para suavizar algunas partes, que no sea todo tan exagerado y tan irregular, ¿no? Entonces eso sería un último pase de refinamiento antes de pasar a meter detalles y demás. Y otra cosa que me queda también por hacer será todo lo que son las... ¿cómo se llama? Los gums. No me salen en español. La cosa roja de los dientes, de que encías, las encías de los dientes y todo eso. Tengo que hacerlo y también pues algunas roturas en los dientes y dar un poco de detalle a los dientes también. Y hacerlos un poco más irregulares, ¿no? Que no sean esos cilindros perfectos que son ahora mismo. Entonces tengo que esculpir todos los dientes todavía y las encías de los dientes. Entonces, a ver si esta semana puedo avanzar un poco todo esto. Pero bueno, veremos. Porque también, como os digo, me quiero meter con el tema de Unreal. Y eso seguramente cogeré 2 días, ¿sabes? En los que solo estaré viendo tutoriales sin hacer nada. Solo viendo tutoriales durante unas cuantas horas. Para empezar a aprender todo lo que pueda respecto a materiales y demás. Materiales e iluminación. Me molaría. Además es algo que, ¿sabes? He tenido en mente desde hace bastante tiempo. El poder aprender Unreal más en serio. Y, ¿sabes? Ahora viendo que voy a trabajar Unreal finalmente. Pues la verdad que creo que es el momento perfecto para meterme un poco a tope. Y me molaría, ¿sabes? Porque siempre me da envidia cuando veo a la gente que presenta sus modelos en ArtStation, en Unreal, digo, joder, qué guay, porque además les queda muy bien. O sea, si yo siempre pienso que quiero hacer eso, y quiero hacer eso, pero no lo hago un poco por pereza, ¿no? Porque digo, uff, ¿sabes? Pudiendo presentarlo en Marmoset, que ya lo controlo, tener que aprender otro software, ¿sabes? Para presentarlo es como que siempre me da pereza, ¿no? Por un lado. Y lo voy dejando, ¿no? Pero ya, se acabó.
Bueno, veis, ¿no? Aquí como voy metiendo, ¿no? Ese rollo, ¿sabes? De hacerlo así en pequeño, que te crea todas esas formas más irregulares, ¿vale? Eso me encanta. Para darle un poco esa naturalidad a todo, ¿no? Aunque es un poco exagerado ahora mismo, pero luego lo puliré un poco más y quedará un poco más natural. Y me mola exagerarlo un pelín, ¿eh? Porque pensar que luego, cuando lo pasamos a Marmoset o en Unreal, igual podríamos meter este, ya veremos. Pero normalmente, cuando le metes un subsurface scattering, vas a perder una gran cantidad de detalle porque se va a suavizar el normal map, ¿no? Se hace como más, todo más suave, ¿no? Porque tiene ese poco de, un poco de scattering. Entonces, marcar un poco más los detalles y las regularidades y demás no está de más. Porque luego va a ayudar a que no se pierda tanto detalle y se quede ese detalle, pero aprovechando también subsurface. Y le va a dar un rollo más de carne todavía. Entonces, esa es la idea que yo tengo detrás de la cabeza, ¿no? Cuando estoy haciendo todo este proceso. O sea, es de hacerlo todo un poco más exagerado de lo que realmente es. Y aquí, aunque no lo veáis, ¿sabes? Pero todo el rato me estoy intentando fijar en la otra pantalla en el concept que tengo, ¿no? Intentando identificar las formas que veo en el concept. De hecho, voy a abrirlo aquí. Vale, entonces si os fijáis, ahora esa parte que estaba esculpiendo no es un poco todas estas formas, ¿no? Que tiene como esta especie de detallada aquí, de unión. Entonces, estoy intentando identificar todas esas formas que son como más sutiles para ir metiéndolas, ¿no? Igual que aquí veíamos esto, luego está esto. O sea, sí, ese rollo como carnoso, ¿no? Intentar meter eso. Esa es lo que quiero conseguir. Y incluso un poco exagerado, como os digo. Entonces veis, aquí es donde estoy metiendo esas dentelladas que se ven ahí. Y ahora voy a trabajar un poco más la oreja, ¿no? Porque la oreja ahora mismo está muy básica, ¿sabes? Es la forma totalmente básica. Entonces lo que quiero es hacerla más carnosa y similar al concept también, las dos cosas. Y ahí lo mismo, ¿no? Me estaba fijando en el concept, porque la oreja normalmente aquí es como tiene ese hueco, pero en el concept si nos fijamos es como un poco distinta, ¿no? Eso lo tiene como más aplanado, no tiene el típico hueco que nosotros tenemos. Entonces quería hacerlo más similar a eso. Bueno, ya, ya veis, pues voy creando un poco las formas de la oreja y demás. Y como siempre, ¿no? Saltando de una cosa a otra. Cuando avanzo una cosa un rato y ya me aburro un poco de eso, paso a otra zona que ¿sabes? Normalmente igual estoy trabajando en una zona, pero de repente se me va a la vista otra zona que me llama la atención y simplemente salto ahí. Fijaros aquí, acabo de romper la simetría, ¿no? Había empezado haciendo lo simétrico. Pero llegados a este punto en el que voy a empezar a meter estas formas más secundarias y un poco terciarias algunas, ya he decidido de romper la simetría. ¿Vale? Porque eso me va a ayudar a que luego quede todo más natural en este punto, ¿no? Romper la simetría en estas partes, ¿no? Sobre todo las partes, como os decía antes, en la barba, que están una muy cerca de otra, ¿no? Lo que sería todo el entrecejo. Haré un lado y luego haré el otro. Porque a lo mejor cuando trabajo luego en estas zonas otra vez, vuelvo a activar la simetría. Porque no se va a ver nunca esta zona al lado de la del otro lado, ¿no?
Y aquí, como os decía, ¿no? Aquí estoy un poco probando, ¿no? Porque todavía no tengo claro, ¿sabes? Esta forma de aquí. Aquí se ve como muy bultosa y un poco extraña, ¿no? Cuando normalmente solemos tener estas líneas que vienen aquí. Entonces estoy un poco pensando y viendo cómo voy a definir eso. Todavía no lo tengo 100% claro. Esa es la zona, ¿no? Estoy un poco viendo cómo definirla, porque sí que me gustaría que tenga esas arrugas, pero también me gusta respetar el concepto, entonces seguramente haga un poco de mezcla y haré pruebas, ¿no? Sobre todo a ver qué es lo que queda mejor. Ok, esas son las arrugas que estoy creando ahora. Ahí empiezo a hacer un indicio de lo que serán las venas, ¿no? Tal y como se le ven en el concept aquí. ¿Sabes? Para empezar cada vez a coger un poco más la sensación del modelo, de cómo va quedando y demás. Ya veis que en esta parte sigo sin simetría. Sobre todo cuando esculpo un poco todo lo que es esto. Toda la parte central. Ya tendré la simetría rota, ¿no? Las venas lo suavizo mucho, ¿no? Por ahora quiero que sea muy sutil. A lo mejor luego lo remarcaré un poquito más, según lo que me pida. Pero de momento, ¿sabes? No quiero forzar. Aquí lo que os dije, ¿no? Es esta parte de aquí. Había puesto aquí lo que es la clavícula, ¿sabes? Pero realmente luego me fijé que va más arriba, ¿no? Entonces le estoy corrigiendo eso. Y aquí ya sería. Que está un poco todavía esto sin hacer, pero luego esto será, pues eso, la zona de los pectorales. Estoy pensando también, ¿sabes cómo acabar esto? No sé, a lo mejor no es si meter algún colgante o alguna cosa, ¿no? Para darle algún tipo de finalización, o a lo mejor simplemente hacerlo roto como que es una escultura, no, no estoy muy seguro de cómo terminar eso. Toda esta zona del cuello, ¿sabes? Todavía está muy básica. Aquí no, no me he metido todavía a meter el rollo de detalles más secundarios. Todo, porque no me ha dado tiempo, básicamente. Y aquí fijaros, ¿no? Siempre, cada cierto tiempo, comparo con la referencia, ¿no? Porque es muy fácil que cuando estás creando las formas se te vayan algunas cosas. Y yo siempre intento ceñirme lo máximo posible, ¿no? Al concepto. Porque en el trabajo, ¿sabes? La concept artist, la Ana, siempre, ¿sabes? Me exige un montón que se parezcan los 3D al concept, ¿no? Entonces, ahora ya tengo de manera natural esa manía de que tengo que fijarme en todo en el concept para que sea lo más parecido posible.
Ya ahí me tiene un poco esa parte de atrás de la cabeza que vamos por aquí. Oye, no sé si habéis visto que hay unos vídeos bastante guays, ¿no? Sobre todo para los que estáis empezando o hay cosas de lo que son los workflows de videojuegos y demás que no controláis. En ArtStation hay un link. De hecho, voy a pausar este momento y os lo enseño para que no se me olvide, porque si no, luego igual se me olvida. A ver. Esto. Entonces, si vais a este que pone You Wanna Make Games, está súper guapo. Pues está viendo unos cuantos. Y son las distintas etapas que hay para hacer en los videojuegos, ¿no? Entonces, está la introducción, lo que es Game Art, luego Concept Art, Character Art, Environment Art. Technical Art. En Technical Art sale el que os comenté que me enseñó a mí de la escuela, Rich Diamond, sale en este vídeo porque él es ahora Technical Artist en Riot. Animación, VFX, diseño. Entonces están como un montón de partes de lo que es la parte más artística de los videojuegos. Y es súper, súper guay, súper interesante, ¿no? Porque hablan de muchas cosas que pueden ayudar a comprender todas las partes diferentes, ¿no? Que hay los totalmente distintos tipos de trabajo que hay dentro de lo que es el arte de los videojuegos. Entonces están súper bien y os recomiendo que le echéis un ojo. Es en inglés, pero se entiende bastante bien, yo creo. Y eso os quería decir. Vamos a seguir. Esta breve pausa. Ahora me meto a hacer todo lo que es la coleta, que está un poco ahí muy sosa todavía. Vale, empezar a definirla un poquillo más. Aquí igual que básicamente el mismo proceso que hice con la cierva, la chica cierva esta que hice, ¿no? Para hacer lo que es las cintas estas que tienen el pelo. Entonces eso es básicamente lo que estoy haciendo ahora. Ahí no sé qué había hecho algo mal y me había salido como por con los dos lados. Creo que no estaba a cero al extraer. Entonces lo vuelvo a hacer, ¿vale? Por eso pasa ese momento raro. Y ahí ya lo tengo más o menos bien. Empiezo a definir un poco los bordes. Y creo la primera cinta. Vale, no me interesa que sea súper, súper regular, ¿no? Porque va a ser como muy rota y un poco vieja. Entonces, no me voy a volver loco con eso. Y ahora voy a crear otra cinta, ¿no? Que va a ir como por debajo o por encima de la que ya he creado. No quiero que me salgan juntas las partes, entonces lo ajusto. Ok, ya le damos volumen. Thank you.
Mira lo que estoy haciendo ahora. Esta primera que había hecho, lo que he hecho ahora ha sido duplicarla. Le doy la vuelta. Y así voy a crear más cintas automáticamente sin tener que hacer la máscara y todo, ¿no? Entonces simplemente la voy a adaptar para que una vaya por encima de la otra. Bueno, al final no quiero, ¿sabes? Que haya excesivo pelo que se vea por el medio de las cintas. Quiero que toda esa parte esté bastante cubierta de cintas. ¿Vale? Solo aquí en esta parte de arriba es donde querré que se vea que hay un poco de rotura, ¿no? En esta zona que estoy haciendo aquí. Entonces voy a crear unos pelos ahí que sobresalen. Y ahora darle un poquito ese rollo de cinta vieja. Simplemente saco un poco los bordes hacia afuera, meto el interior hacia adentro. No tiene tampoco mucho misterio. ¿Sabes? En este punto, ¿sabes? Tampoco es en plan de súper detalle lo que quiero conseguir, sino más bien la sensación. La sensación de esas cintas en el pelo. Ok, entonces ya veis que va cogiendo enseguida forma, ¿no? Que empieza a ir funcionando poco a poco. Y ahora va a ser un poco esculpir el pelo de la coleta, ¿no? Darle un poco más de forma. Que básicamente es lo mismo que la barba. O sea, no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Que es ir añadiendo estos chunks, estos brochazos grandes con diferentes direccionalidades, distintos tamaños. Y ir a empezar a crear formas, ¿no? Cuando estoy esculpiendo todo esto es importante el clay flatten, si lo usáis. Darle en el auto masking para que haga backface masking, ¿vale? Porque si no, en las zonas un poco más finas, como los mechones que sobresalen o los bordes o lo que sea, se come el lado de adelante al de atrás, ¿no? Y se te aplana todo, ya sabéis ese fallo. Entonces, siempre antes de empezar a trabajar en algo así con el clay flatten, supongo que no, con el clay pasa normal también. Entonces, yo siempre activo el backface masking o algo así se llama en auto masking dentro de brush. Y así me aseguro de que luego está todo bien. Porque si no, ya sabéis que pasa ese problema que haces Dynamesh y se une un lado con el otro y te salen agujeros por todos lados. Que luego es imposible de solucionar prácticamente. Y ahora mismo metiendo algunos mechones extras con la herramienta de Ryan Kingsland. Y aquí para este tipo de mechones también uso el Snake Hook. Aunque es como guay para sacar este tipo de formas así, alargadas. Y luego Dynamesh todo el rato. Vale, ya quiero dar un poco, pues eso, aspecto como de moño y pelos un poco para todos lados. Vale, un poco de vidilla. Y en este punto, ¿sabes? Tampoco nada de detalle. Simplemente formas principales, ¿no? Estamos trabajando aquí todavía.
las formas básicas. Estas partes del pelo son así un poco off, rolleras de hacer, ¿sabes? Porque al final lleva bastante tiempo, ¿sabes? Y es como que tienes que hacer mucho trabajo, ¿no? Porque al final estás repitiendo básicamente todo el rato lo mismo por un montón de zonas distintas, ¿no? Entonces, la verdad que lleva trabajo y es un poco rollo. Pero hay que hacerlo. Sobre todo si lo vas a imprimir, ¿no? Que es mi idea. Una de las ideas de lo que quiero hacer con este personaje. Y bueno, al final también es bueno porque todo es práctica, ¿no? Cuanto más haces algo, más rápido lo haces y menos te cuesta hacerlo luego, ¿no? Psicológicamente también. Entonces, yo creo que el primer pelo que hice así esculpido fue para una miniatura, ¿no? Y me volví loco, me costó la vida. O sea, es para uno de Steam Mechanic. Creo que fue mi primera portada en 3D total, o sea, de los que cogen ahí. A ver, yo creo que lo tendré en ArtStation. Aquí yo creo que tengo los trabajos antiguos también. Aquí está. Esta fue la primera barba así esculpida que hice, o pelo esculpido, así un poco intentando hacerla mejor. Y es un poco donde aprendí un poco mi workflow, ¿no? De hacer estos bloques gordos que veis por aquí, ¿vale? Y luego ya dentro de los bloques gordos meter más detalle dentro de ellos. Y la verdad que me moló bastante, y así es como lo hago, ¿no? Hoy en día. Pero cuando hice esto me costó la vida, ¿no? Porque no sabía cómo hacerlo. No tenía ningún método, ¿sabes? Tampoco había mucha información en internet, ¿no? Ahí es cuando descubrí estuve viendo algún tutorial de Ryan Kingsley, descubrí la herramienta esta que utilizo. Y de ahí viene todo, ¿no? Lo guay es que una vez aprendes una forma de trabajar y de cómo hacerlo, luego la vas aplicando y la vas refinando también, ¿no? Vas aprendiendo nuevas cosas, aplicándolas a lo que ya tienes. Y ahora, pues básicamente eso, crear un poco la estructura y que eso empiece a parecer un poco, pues eso, mechones sueltos de pelo que salen para arriba, para varias direcciones, y ya está. Tampoco tiene más misterio. Otra cosa que es guay también, ¿sabes? Cuando estás trabajando los modelos, es comprobar la silueta del personaje como va, ¿no? Cómo se ve solo en blanco y negro. Para hacer eso, yo lo que suelo hacer es dar a la letra V en ZBrush, y eso automáticamente te pone el color este, te lo pone en negro, y sirve para esto, por ejemplo, estas zonas del pelo y cosas así, queda guay para ver cómo es en silueta, ¿no? Y si la silueta funciona y te vende esa idea de pelo, es que va bien, ¿ok? Porque te da solo la información básica, pero te está dando si el ritmo, si la forma más básica en sí misma funciona, ¿no? A contraluz, por así decirlo. Y si funciona, es que vas por buen camino. Y eso sirve para todo, ¿eh? No solo para el pelo, sino para todo el modelo. Yo suelo hacerlo, sobre todo al principio, así suelo probarlo más, para ver si todas las formas están funcionando bien en lo que es silueta.
Vale, si lo vemos aquí. Si le doy aquí a la letra V. No sé por qué se ve azul, será por el material. Sí. Vale, la idea de la tra... ¿Veis lo que me refiero, no? Como esta silueta queda marcada y me da esa sensación de pelo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? La silueta tiene que funcionar un poco en varias formas. Entonces, seguramente, aquí en lo que es la barba, le podré meter más como mechones sueltos para crear más ese efecto de silueta, ¿no? Entonces, si os fijáis, aquí todo está como muy chunk. Aquí es donde este tipo de rollo me queda, me gusta cómo queda. ¿Veis estos dos pelos que salen por aquí? Entonces seguramente molaría bastante conseguir este tipo de efecto en algunas otras zonas de la barba. Entonces, viéndolo así con silueta, enseguida puedes ver que hace falta ese tipo de cosas para darle más ese efecto, ¿no? Y si la silueta esa te funciona, luego quedará mucho más vivo. Al igual que este pelo de aquí queda guay, este de aquí. Entonces ese tipo de cosas en silueta lo puedes encontrar enseguida, ¿no? Donde faltan. Entonces yo, ay, perdón, puedo ver que aquí funciona guay, ¿sabes? El rollo de silueta queda muy bien, pero aquí le falta todavía trabajo, ¿no? Entonces viéndolo así, lo identifico y puedo trabajar eso. Volvemos aquí, seguimos con el pelo dando caña. Esto es como retransmitir un partido casi. ¿Qué tal os ha ido la entrada al año nuevo? ¿Os ha ido guay? ¿Habéis hecho... ¿Hacéis alguien el rollo este de propósitos para el año y esto? Yo la verdad que no suelo hacer mucho... Algún año sí que he hecho, ¿no? De decir objetivos de este año, ¿no? Y he cumplido a unos cuantos. Entonces la verdad que es algo guay, porque ¿sabes? Te pones como metas y yo que soy así como competitivo, aunque sea contra mí mismo. O sea, es como que si digo que voy a hacer algo, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces está pensando, pero es que todavía no... Ya sabéis todos los proyectos que quiero desarrollar y hacer, básicamente. Yo también, ¿no? Entonces esos son un poco mis objetivos de este año, ¿no? Sacar el coleccionable, seguir haciendo miniaturas, hacer copias, todas estas cosillas. Y ahora aparte con el nuevo trabajo, pues uno de mis objetivos va a ser, como ya os he comentado, aprender bien un reel, aprender a hacer pelo muy muy bien. Y si puedo en algún momento, y veo que puedo sacar tiempo para hacer el curso de anatomía de Scott Eaton, eso sería perfecto, ¿no? Que es una de las cosas que quería hacer en el Elton Site, de hecho pensaba iniciar seguramente ahora en febrero. Pero con el trabajo no me atrevo a meterme al curso, porque seguramente al principio estaré bastante liado. Pero si en algún momento veo que voy a poder sacar tiempo para hacerlo, sin duda sería uno de mis objetivos también. Y vuelvo atrás porque ya veis que me estaba dando un fallo o algo. Ah, sí, espera. Sí, y aquí ya estoy, pues eso, en la parte un poco final metiendo lo que son las formas básicas de la barba. Y ahora después le empezaré a meter un poquito más de detalle de formas secundarias. Pero aún le queda bastante trabajo, ¿no? Como ya veis, es un montón de trabajo hacer la barba esculpida. Es tedioso, tedioso. Tengo que, sabes, que también está como todo muy igual. Luego tendré que ajustar, sabes, para que la forma en general sea un poco más interesante, ¿no? Porque si no sé que va a quedar un poco aburrida. Me mola el rollo que sale en los pelos del ojo. Ese rollo me mola. Yo creo que queda guay. Y ese tipo de cosas, sabes, buscarlo en otras zonas, yo creo que va a ser la suya, ¿no? Va a hacer que funcione más guay.
Bueno, finalmente he conseguido contestar todos los mensajes y demás. La verdad que en Navidad estaba un poco desconectado de todo. YouTube Chat no sacaba tiempo para ponerme a contestar a la gente, pero ayer a la noche vine del gimnasio y dije, hoy sí. Y me puse, estuve como una hora y media así contestando a todo lo que me quedaba por contestar. Creo que un email me quedaba por contestar de un chaval. Y finalmente estará todo contestado. Si hay alguien que no le haya contestado o que se me ha pasado, me podéis decir, ¿vale? Porque al final es mucho jaleo de cosas y hay cosas que se me pueden pasar. Pero ahora, ¿sabes? Ya que hoy tengo a los niños en el cole y todo, ¿sabes? Ya volvemos un poco a la vida normal. Y puedo sacar un poco más de tiempo para estar más atento y más. Pero es que con los niños en casa es una locura todo. Pero se lo han pasado muy bien en Navidad. El otro día me los llevé a hacer snow. Hay un sitio aquí que se llama el Snow Dome, que es como un sitio de snow interior, porque aquí en Hamburgo no hay montañas. Uf. Y me llevé a Nazaret, a la chica, porque ya tiene 6 años. Uf. Lo disfrutó. La primera vez que hacía snow y lo hizo mucho mejor que sus hermanos la primera vez que hicieron, la verdad. Que lo hizo súper bien. Estaba flipado yo con ella. Y se lo pasaron genial. Bueno, y aquí ya veis, empiezo a meter un poco ya más de detalle. Para esto estoy utilizando el TAM estándar, me suele molar para esto, y lo utilizo tanto para adentro, para hacer los huecos, como para afuera con el Alt, ¿no? Entonces es guay porque cuando lo usas con el Alt, te crea unas líneas súper finas hacia afuera, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque combinando ambas cosas, consigues un efecto bastante decente. Entonces ya veis. Que lo bueno es que una vez definidas todas esas formas principales, luego ya es ir en la misma direccionalidad, ir metiendo estas líneas, ¿no? Tanto para arriba como para abajo, creando ese flow y enseguida ya va a aparecer más detallado. Y luego puedes, ¿sabes?, meter ya los últimos detalles, ¿no? Que sean como más finos todavía en ciertas zonas, ¿no? No por todo, porque no me gusta ultra detallarlo. Porque luego no, ¿sabes? Queda muy ruidoso. Pero sí en algunas partes puede quedar guay. Sobre todo en las uniones con lo que es la cara, le meteré como más rayitas pequeñas que hagan que parezca que se une como pelo a la cara. Y eso yo creo que funcionará guay. Ok, y aquí es donde me he quedado. Entonces aquí es donde estamos ahora. Y continuaré trabajando en esto para la semana que viene. Ok, así que yo creo que eso es todo por esta semana. Como siempre, mil gracias por los comentarios. Espero ya estar en buen ritmo y poder contestarlos más seguido, porque sé que hay algunos que he tardado como 2 semanas en contestar. Lo siento, lo siento. Mil gracias por los likes, los que os suscribís nuevos. Si sois nuevos, bienvenidos al canal. Y por lo demás, nada, seguimos en contacto, como siempre, tíos, cualquier cosa ya sabéis que me tenéis por aquí o por Facebook. Y un abrazo, tíos, tías, nos vemos. Tears are filling up their glasses.